noche es nuestra 2.0. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Cae la noche y las luces se encienden. La ciudad se prepara para ser parte del espectáculo. Todos están listos y desde sus puestos esperan ver a sus estrellas favoritas. La hinchada desborda toda su emoción desde las gradas y se alista para vivir una noche espectacular con ustedes. La noche es nuestra. 2.0. Qué placer estar con ustedes, señoras y señores. Ya estamos en el día martes y antes de comenzar nuestro trabajo en La Noche es Nuestra, queremos llegar con nuestro afecto, con nuestra solidaridad con las familias de los colegas que están secuestrados, presumiblemente se dice, por estos grupos disidentes, peligrosos, que están operando en un sector de la provincia de Esmeraldas. Creo que el señor presidente de la República tiene que poner mano dura si no quiere lo que pasó algunos años en el vecino país del norte como Colombia. Que no haya luego carros bombas, ni atentados contra periodistas, ni contra jueces y personas en general. Insisto, el señor presidente de la República y su gabinete debe poner mano dura, y a gente que sepa, no a gente improvisada, no a poetas, ni a agricultores, ni nada por el estilo. Para eso hay exmilitares, y los exmilitares o civiles que sepan de asuntos militares, los que se hagan cargo de este muy, pero muy delicado problema. Hoy día hay una vigilia, en la Plaza Grande, en, no sé cómo decirles, para que los colegas del diario El Comercio puedan ser recuperados de la manera más pronta posible. Buenas noches, mi estimada Cristina. Buenas noches a los Pablitos, buenas noches Camilo, y obviamente a ustedes, amigos televidentes, que nos miran a través de la señal de Telesucesos Canal 29, Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73, y obviamente a través de redes sociales. Ya empiece a compartir, obviamente, nuestra transmisión en vivo para que podamos llegar a muchas más personas. Así que muchísimas gracias. Por cierto, ya está adjudicado los derechos de televisión a Gol TV. ¿Cómo era de esperarse? A Gol TV. Buenas noches, Pablo Mauricio. Hola, buenas noches a los amigos que nos están sintonizando en este día martes. ¿Dónde tengo que ver, muchachos? Poner las dos cámaras. No sé qué tengo que hacer. Bueno, en todo caso, un placer estar con ustedes. Me uno al mensaje de Pamosa. Nos faltan tres. Es el hashtag que se ha viralizado a través de las redes sociales y que los periodistas han hecho eco. Esperemos que regresen pronto, no a su lugar de trabajo, sino a sus hogares, que es lo más importante. En este momento, las familias deben estar atravesando momentos complicadísimos, esperando reencontrarse nuevamente con sus hijos, padres, esposos, amigos, con la sensación de que algo falta, y en realidad esperamos de que pronto estén en sus hogares. Nos unimos a este fraterno saludo y que pronto regresen estos tres periodistas que nos hacen falta en nuestra labor. En relación a Gol TV, ¿cómo estará Dalito en este momento, no? Debe estar que se muere. Dalito, un abrazo, ganó Gol TV. Yo no cantaría victoria todavía. Conociendo a estos... Que haga lo que quieren. Pueden haber 10 votaciones y ojo, fue 24, ¿no? 24-0, unánime. Incluso Independiente estuvo a favor de Gol TV. Mi querida Cristina me acaba de enseñar una aplicación. Y ahora sí voy a estar solo en esto, amigas y amigos. ¿Qué dice mi estimado compadrito? ¿Cómo vamos? Hola, Doc. Buenas noches para Pablito, buenas noches para Cris, para todos ustedes, amigos televidentes, para nuestros compañeros. Y bueno, más allá de lo de Gol TV, hoy día se jugó una fecha FIFA, Doc. Tremendos partidos. La sorpresa, España 6, Argentina 1. Amistosos, ¿no? Sin Messi, pero dando claras muestras de lo que hablábamos acá, de que Argentina todavía no está a un nivel
para suponer que puede ser campeón del mundo, por lo menos hoy día. ¿Cómo? Yo tenía así, está corto el cabello. Ah, sí, por lo menos hoy ante un rival directo, quedó muy mal parado, un rival de los que se supone que pueden pelear también la Copa del Mundo. Ganó Francia, que jugó muy bien. Me cae mal Argentina, ojalá que en la primera etapa se fue. ¿Cuánto pagas tú por un corte de cabello? Hoy, pensando, normalmente $10. ¿$10? Espérese, lo hago en un centro comercial. Hoy día, como estoy cambiado de casa, me hice abajo de la casa $4. $8 me cobran. $1.50. Haz así. Agacho $1.50. Claro, si no tiene ni cabello. Bueno, pero en todo caso se me desordena bastante, entonces ahí me veo más apuesto. Bueno. Aparte ¿estamos de ¿estamos apuesto? Estamos de apuesto. Muy bien. Gracias. No digas eso, Esteban puede venir. Y lo importante, Cris, es que tú lo digas, Cris. Porque ningún comentario de ellos funciona, sino el tuyo en ese caso. Aparte de que yo he escuchado varias veces que tú sueles decir que las mujeres no sé por qué andan atrás tuyo, ¿no? No, no es eso. Te siguen. No, no, la audiencia de la radio. Ya. Tengo mucho público femenino, gracias a Dios. Que... ¿A qué le atribuyes tú eso? No, que les caigo bien, creo. ¿A que no es televisión? Ya. Yo pensaba que era porque cantabas Arjona, eso, la voz no está canta bonita. Nunca Arjona. Tal vez. Pero le gusta. Tal vez mi buen gusto musical, tal vez que soy hincha de la Liga. Esas son cosas que sirven, que es un sex appeal. Fuera de Arjona, ¿qué te gusta? ¿Cómo? Sex appeal. Fuera de Arjona, ¿qué te gusta? ¿De Arjona? Está bien, está bien. ¿Cómo fuera de Arjona, ¿qué te gusta? Ah, me gusta Andrés Cepeda. A ver, cántate algo. ¿Cómo? Canta algo de Andrés Cepeda. Sé mucho, pues es mi segundo cantante favorito, pero no voy a cantar ahorita porque no tengo ganas. Bueno, di la letra para ver. Yo no soy bueno para la música. Puedes buscar varias canciones. Bueno, varias canciones. Pon algo, Eddie, ya que... No puede. No puede. Bueno, en todo caso... ¿Y algún ecuatoriano? Varios partidos amistosos que vamos a poder revisar hoy día. Ganó Francia, ganó Brasil, ganó Alemania, ganó España... Pero es amistoso. Empató Inglaterra con Italia, sí, pero amistoso, pero 6-1, o sea, vamos a coincidir. No, el amistoso de Alemania, Brasil. Todos son amistosos, pero le ganó a Brasil en Alemania, o sea, me parece importante. Y el 7-0 no se van a olvidar jamás. Sí, pero son los dos, los dos mega candidatos, no para mí, sino para la apuesta, además que yo coincido, internacional. ¿Qué relación tiene Brasil con Emelec? ¿Brasil con Emelec? Ninguna. Que a los dos le marcan 7. Ah, bueno, claro. Claro. Bueno, pero más allá de eso, Pablito, es importante decir... Yo le veo candidato, a ver, mis candidatos. Según, número uno, Brasil. Ajá. Ojo, y a mí odio Brasil en el fútbol, como país me parece espectacular. Dos, Alemania, tres, España. Y cuatro, ojo, yo no descarto Argentina, cuidado. Yo pongo a Francia en cuarto. Claro, porque y después una cosa es Francia es un tiro al aire. Y otra sí, cosa es... Cris, estamos de acuerdo, o sea, es un amistoso, no es que ya no sirve, pero que te metan seis, por Dios... ¿Cuántas veces como ha pasado? Bolivia en el 2009, lo mismo le hizo Argentina. Así de simple. Sí, pero Cris, la paz, la altura, era el equipo de Maradona, pero este equipo de, este equipo de San Paoli venía invicto, el otro día ganaron en Italia. Pero ¿sabes qué? Yo como argentino diría, qué bueno que pase ahora. Claro, por supuesto. Qué bueno que pase ahora y no en la Copa del Mundo. Ahorita entonces la sensación del argentino es, estoy con rabia, mi equipo no sirve para nada. Pero me quedo con la aspiración de que estos muchachos pueden revertir la situación. Oiga, Higuaín se comió una hoy día y los argentinos le recordaron todas las del Mundial. Es impresionante con la selección. Por ejemplo, los argentinos, yo leí algunas notas en canchallena.com, que es un portal argentino, que decían, no hay que alarmarse, pero sí hay que buscar un plan B. Y por ahí debería ir las opciones de Argentina, de dar lugar y espacio a otros chicos que están surgiendo y que tienen unas condiciones bárbaras, como el delantero de Racing, que es espectacular, ¿no? Maradona parece que todo es en Argentina. Sale Maradona, se acabó Argentina. Messi. Perdón, Messi. Maradona. Me acordé de Maradona porque ayer había un video. Pero el equipo, a ver, cuando Maradona jugaba, Argentina era dependiente pero de Maradona. Equipo tenía. Pero no, pero Argentina tampoco podía algo. Acuérdate, el 94 se fue Maradona y ese equipo se fue hacia abajo. Y Batistuta decía, Maradona en la cancha era superlativo. Aquí lo que era pasa es que... absolutamente necesario y me parece que pasa lo mismo con Messi hoy eso en día. Sí. Claro, una Messi dependencia. Si Messi está en la cancha, Argentina pierde, pero no pierde de esa manera. Messi dependencia, me gustó eso. Claro. Messi dependencia. Es literal. Con Messi el partido terminaba 6-4. Porque Messi de alguna manera te conseguía...
Sí, quién sabe. Pero, anotar un gol. Pero de todas maneras, humillante la derrota para la selección argentina. Veamos las imágenes. Cuando quieras, Eddie, en el orden que tú quieras. Vamos, y seguimos hablando, ¿no? Vamos revisando, sí, porque sí, hay algunos resúmenes. La gente le gusta ver goles. Sí, veamos ahí. Así que vamos a poder observar. Oscarín. Ahí están viendo. Para Dalito los goles. A Cristina está en el con centro. Con mucho cariño. Eso. Ahí está. Híjole. Bueno, este es el partido entonces que jugaron. A ver, es que no. Argentina es este. Sí, este ahí está el primer tanto, ¿no? Este es el primer tanto de España. Que fue de Diego Costa. Exactamente. Que además dijo justo lo que tú decías de Messi, ¿no? Que deberían cuidarlo y no criticarlo tanto. Al final en la rueda de prensa, Diego Costa. Miren sí. Que los españoles se quejan por Diego Costa, pero ¿cómo serán los argentinos por Higuaín? No, yo sí le veo candidato a Argentina. No, no, no sé por qué. Al minuto 12 hizo Diego Costa la carta argentina. Luego viene el gol de Isco, que es el jugador del Madrid, tremendo. Suavito. Seleccionó el arquero argentino, ¿no? El arquero también tiene nada que ver, vean. 27 no, pues el arquero no tiene nada que ver. Pues ya le desnudaron la defensa, doctor. Ahí es mundial. Mire, ya el arquero estaba jugado. Pues. ¿Qué pasa? El arquero también va a mostrar. Claro. Bueno, luego va a hay que jugarse todo por todo. Ahí está Isco. Según Pamosa, culpable el arquero. Para nosotros no. 1252. Me pareció ver cómo se llama el arquero que tenía antes en la liga, igualito. Viteri. No. Bueno, aquí está el gol de Nico Otamendi, el descuento. Parecía que Argentina iba a reaccionar. Esto era antes de finalizar el primer tiempo, minuto 39. Lo que pasa es que Sampaoli tiene que buscar un equilibrio, ¿no? Porque Sampaoli es de los técnicos que ataca. Y le da igual perder 1-0 como perder 6-1. Casito, qué buena tapada. Ahí están los amantes de Sampaoli. Tú eres amante de Sampaoli. Yo no soy amante de Sampaoli por haberlo botado como un zapato a Bausa. Mejor técnico que tenía. A ver, yo no soy amante de Sampaoli, pero creo que es 10 veces mejor que Bausa. Bueno, pero Bausa no le metía en estas humillaciones. No, ¿por qué? Soldado de Bausa. Todavía le falta jugar, hermano. Ni siquiera un mes aguantó en Argentina. Que venga la selección, Bausa. El Mundo Liga tiene que volver a fortalecerse desde la selección. Yo, la verdad, no quiero a Bausa en la selección. Ahí está Isco nuevamente al minuto 50. En un principio sí lo quería, pero luego de ver sus actuaciones en selecciones... Pero Pablito, yo sí te veo que tú eres fan de Mourinho, fan de Sampaoli. Cuando pierden así, calladito te quedas. Calladito no, pero es que quedas. Yo no soy fan de Sampaoli. Pero creo que Sampaoli es 10 veces mejor que Bausa. Pero, ¿y qué opinas? Me gusta más porque... Vea, ¡qué baile! Disculpe, va a decir ¡qué baile! Claro, totalmente. ¡Qué baile! Creo, a Sampaoli le gusta llorar es campeón de América. Como lloró cuando Chile le ganó el campeonato. Verá, comienza, verá. Sampaoli es campeón de América, por si acaso. Sí, pues. No es un dato menor. ¡Ole! Lloró conmigo. ¡Ole! Bausa terminó fuera del Mundial cuando se fue de Argentina. Hicieron lo que quisieron. Bicampeón de América, se fue, pero bueno. Así no te guste. Pero, ojo, se fue Bausa de Argentina fuera de la Copa del Mundo. Sí, gol. Estaba en posiciones de clasificación, por si acaso, Pablito. ¿Estaba quinto? Bausa. ¿Estaba quinto? Cuarto. No. ¿Sí? Revisa. Ahí se acaba. Bueno, ahí están los cinco goles. Ya pasó tan rápido. Seis. No, sí, seis. Seis, claro. Seis, eran seis. Diego Costa, Isco dos veces, Thiago Alcántara, Iago Aspas, Isco, finalmente el hat-trick para... Yo no lo dejo afuera Argentina. Argentina siempre es candidato. No, pero es como Brasil. Brasil siempre es candidato, Argentina siempre es ¿por candidato? ¿Por qué no apostamos? A ver, yo creo que Argentina. Yo creo que mínimo Argentina llega a semifinales. No, por supuesto. Yo creo que sí. Y para mí, llegar a semifinales de Argentina es un éxito. Yo voy por lo que apueste. Apuéstele que no pasa nada. A mí me encanta que apuestes porque siempre pierde. Y yo quiero que Argentina por mí sea campeón del mundo. A mí me encanta el fútbol argentino. Revisemos. Yo soy pro Argentina, pro Alemania, abajo Brasil. A ver, ¿qué quise apostar? ¿Tu carro contra el mío? ¿Ya? ¿Tu carro? Póngase mejor una papito, peluca. Papito, o tú, no me o tú ven pelado, Pablo Mauricio. Es que me va a dar un mejor carro. Bien. Papito. Yo quiero tu carro. Yo sí quiero tu carro. Bueno, entonces digo... Pero espérese, entonces si digo... Ahí está el otro partido. Este muy apurado, usted ve así. Este es rapidísimo, solo 18, el gol. Por eso 18 Brasil, Alemania, el gol de Gabriel Jesús. Le ganó Brasil a Alemania en Alemania. Le dobla los dedos del arquero. Brasil es de equipo. Eso con Nido no pasaba. Con Ter Stegen tampoco. 0-0 terminó el partido a propósito, ¿no? Ya con un arquero de nivel. Ese arquero regala el gol. Pablito. Pero regala el gol, camino. Claro. Le dobla los dedos. Ahora, Alemania. Ahí era que rechace a los Alemania dos. No jugó mal. Por eso no es que mal. Uno lo sigue viendo como candidato. Claro, de hecho, dicen que esta podría ser la final.
Alemania es Uber. Para mí Alemania es los favoritos. A ver, Alemania es el último campeón. Para mí, Alemania y el máximo favorito, según las apuestas. Para mí es el segundo favorito porque Brasil está jugando de manera superlativa. Hoy en día lo de Brasil es espectacular. Aparte que no tienen que mostrar todo, ¿no? Su potencial, obviamente. En los partidos sí, oficiales son los que hay que sacar todo. Es como la Fórmula 1, ¿no? Lewis Hamilton ganó la pole position y se reía de Vettel. Y Vettel al final terminó ganando el Gran Premio y salieron los técnicos o los mecánicos de Ferrari a decir, señores, la carrera y los puntos se juegan el domingo, no el sábado. Esto es más o menos igual. El sábado son los partidos amistosos, los oficiales son el domingo. Y hay que esperar el inicio de la Copa del Mundo para ver qué sucede. Yo no sé si llega Argentina a semifinales. En amistosos puedes jalarte todo lo que quieras. ¿Qué dice Camilo? Llegar sin tanta presión también es bueno para Argentina. A semifinales en Argentina. Difícil. Yo tampoco digo. Mire, yo quisiera por Messi, para que se acabe el mito de Maradona de una vez por todas. Pero hay que ser claros que Argentina viene con... ¿Que juegue Real Madrid? No, el Barcelona. ¿Que juegue qué? Real Madrid y Barcelona. En la final y ahí gana Messi. Bueno, la Champions. ¿Ya? Sí. No, en el Mundial que haga un partidito en Rusia. Y ahí los mesianos... mesianos se llamarán. Los mesianos darán la vuelta olímpica. Claro. Messi ahora no va a ser campeón del mundo. Yo lo que quisiera realmente, y es mi sueño, es que en una Copa del Mundo se vuelva a jugar, ya sea octavos, cuartos y finales, o la final, un Brasil-Argentina. Y con Messi, obviamente, en cancha, porque Messi representa mucho en este momento para la albiceleste. Es lo que me gustaría si no al menos me equivoco, mirar en este Mundial. En el 70 jugaron, ¿no? Y en el 90. Que Argentina lo eliminó con gol de Canilla. Y en el 70 Brasil le ganó. Y ojo, Brasil también era en el 90 favorito. Y Argentina, es que Argentina, a veces cuando sea grande es imparable. Yo digo, los argentinos tienen alguna pasión por su país que ningún otro ciudadano de una patria diferente la tiene. Eso me encanta de los argentinos. Bueno. Todos así. En otro tema, Doc, en otro tema, sí. ¿Qué le parece pues esto de Gol TV? Su comentario. Yo sabía. Nosotros decíamos, va a ser... Sabíamos que iba a ser... bueno, no sé si será verdad. Yo estaba viniendo acá a la radio, trataba de oír reportajes de Guayaquil, porque se dice que hubo dos vueltas. No, eso es falso. Y que ganó en la falso, primera ya. Civil, totalmente. Independiente de desmentir que ha sido unánime incluso. Sí. No, pero, a ver, dicen que hubo una primera vuelta. Nunca hubo tal. Y luego un receso de 20 minutos. Aquí está clarito la información del chip y ya porque estaban haciendo... la radio, unas salidas de Guayaquil y no hubo doble votación para el tema de derechos eso de dice televisión, él. Totalmente confirmado. Esto desde Guayaquil, la información. Ahora yo digo, ojo, van a ver lo que hace el Abdala. Y ese Pedro Granja, que es un patán definitivamente, ¿se vio el Twitter del Pedrito en el día de hoy? No vi. No, perdón, como abogado. Solo leía no podría decir como abogado. Como académico debería usar un lenguaje. Ahora, los más respetuoso. Tristes son Dalito y los periodistas de DirecTV. El resto es como mira, que, ah, bueno, ya, golpeé. Aquí hay un señor que no te quiere mucho, que dice que te apuesta $100 a que Argentina no pasa de cuartos de final. ¿Te apuesta? No pasa de cuartos de final, pero que venga acá a la radio, acá a la TV algún día y apostamos. Esta semana. Pero previo al inicio de la Copa del Mundo. Esta semana me procedo a ir a la operadora nacional y pongo en mi casa a la operadora nacional. Porque va a ser con esa operadora. Y hay que ir a pasar con la operadora internacional. ¿Perder a clientes? No. ¿Se van a pasar? No, sí se va a pasar gente. ¿Por qué no? No. No. Entonces tú piensas que van a tener para las nada, dos? Claro. La gente que tiene plata va a tener las dos. La gente que tiene plata, la gente, no es la gran mayoría. La gente que aprecia el servicio y la calidad se va a mantener con DirecTV. La operadora nacional es buen servicio. No, para nada. Pésimo, pésimo. Y nosotros, buena calidad. Nosotros lo tuvimos pésimo. Pésimo, pésimo, pésimo. Para mí muy pésimo, buena calidad. Pésimo, 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 pésimo. El que sabe apreciar la tecnología sabe que no se puede comparar CNT con DirecTV bajo ningún concepto. Chévere, servicio. Ahora yo digo personalmente, no, pues claro. Personalmente yo me quedaré con DirecTV, veré incluso si puedo poner la Fórmula 1, que es mi afán, y el fútbol ecuatoriano, para eso hay esto, ¿no? Se va a seguir transmitiendo a través de esto. Tú no ves. Pero bueno, si quiero ver algún partido. Te gusta, te parece lo peor. Si siempre ver algún partido, lo veo. Te parece la última porquería, el campeonato ecuatoriano, listo. Entonces no veo. Pero yo digo algo. Lo veo por acá. Dicen que en la casa de los riquillos van a tener las dos cosas.
viven en la misma casa, ¿no? El uno va a tener DirecTV, claro, y el otro va a tener... Y mi mamá, digo, Pablo, mi mamá que aprecia... Yo por eso, mi mamá que aprecia la señal y el nivel... Yo por eso tengo un cable pirata. ¿Se acabó? Ahí está, y el Muy Camilo... Mal. Tengo las dos cosas, ¿se acabó? ¿Sabe cómo ahorrar? Listo. No me sale telesucesos en DirecTV. Eso me tiene enojado un poco. Así es. En CNT tampoco me quieren poner telesucesos. Ah, cierto, no hay CNT. Entonces tengo que tener ahora, como va a transmitir Claro el campeonato, voy a meterme a Claro porque ahí sí hay telesucesos, o si no, TV Cable. Pero TV Cable no va a transmitir el campeonato. Ah, bueno, no sé. Entonces ahí sí tocará el... Claro, el TV Cable no, porque TV Cable también se fusionó con un operador y no ganó. Aquí le preguntan, yo, ¿por qué para Pamoga es pésimo el servicio de CNT? Porque lo tuve y lo comparé con DirecTV. Se caía. De vez en cuando estás viendo una película y ya salía sin servicio a mano derecha. Un día, había un par de días que tocaba estar, ¿qué hiciste en el televisor? A mi mamá ve, la empleada ha sacado esto, la persona que va a limpiar, la pobre doña Olguita, y había sido que estaba caído el servicio. Solo pasaba caída esa cosa. Un desastre. Así es, ¿vos también compartes? Bien, no sé. El chivo, por favor. El Oscar. Muestra al Oscar y que haga así. ¿Vos qué tienes en la casa? Y aquí hay dos. Ahí está. Ah, entonces, ¿cómo puedes comentar o opinar de CNT? Yo sí tengo CNT en mi celular, CNT en mi casa, teléfono fijo, y CNT ahora, en la televisión. Por ejemplo, yo en mi casa tenía CNT y tenía la aplicación de DirecTV. Ah, es buenísima, Play, ¿no? Porque mi primo tenía DirecTV, me pasó la clave y ahí puedo ver en el celular DirecTV y en la tele. Exactamente. Todo otro. Esa es una buena alternativa. Ahí está entonces, clarito. Pásense todas las claves y con eso no hay ningún lío. Bueno, veremos, ¿no? Ahora, por ejemplo, cierto es que dice Carlos Andrade, por ejemplo, dice Andrade, Gol TV no me agrada porque no transmiten los encuentros. ¿De qué dice Chivo? Campeonato Nacional y pasan de otros países. Son opiniones, ¿no? Bueno, yo creo que a ver también Gol TV. Totalmente. A ver lo que tendrá. Bueno, también de ganas estamos hablando del canal. Que nos paguen la publicidad. ¿No? En eso yo soy partidario de lo que hace la radio. Le estamos dando publicidad gratis a CNT, a DirecTV. Si quieren que paguen aquí, no, pero tú comienzas a hablar de que vas a. Que este y el otro. Es que vos no puedes opinar de tecnología. ¿Por qué no puedo opinar de tecnología? No eres una persona que conoce y aprecia la tecnología. Y realmente a vos te ponen un celular año uno, no notas la diferencia con un celular de Oye, última pero generación. Pero si ya está haciendo GIFs, yo le acabo de enseñar. O sea, es una cosa absurda lo tuyo. ¿Qué tal alumno soy yo? Bueno, aprendí en 2 minutos. Lo Además, otro. Ya está subido a Twitter, hasta ahora no compartí. Diferencia lo que es una señal HD con una no HD. Mentira. Es una cosa de locos. Ay, ahora la señal 4K, no tienes ni idea qué será. Entonces, ¿para qué? Para ti lo que te pongan un televisor ahí que... Sí. Tenga por último blanco y negro suficiente. A mí con tal de ver, basta. Primero no me gusta la televisión. El campeonato, ¿cuánto ya se lo veré por televisión? Nosotros, los de la nueva era, disfrutamos. Ay, las milenias. Disfrutamos la tecnología. Disfrutamos, por ejemplo, el Full HD o el 4K. Es un orgasmo. Y me voy a comprar un iPad Pro, que dicen que es casi como un computador, mejor que un computador portátil y está al mismo nivel de una Mac Air. La diferencia es que cuesta mucho menos. Estaba ya investigando. Está bien. Bien, ¿no? Es que eso es porque apreciamos la tecnología, famosa. Así Por que usted supuesto. Vaya a mirar blanco y negro Me y sea voy. Feliz. Vaya a mirar. Hagamos la pausita, señores y señores, y volvemos con ustedes para decir las bases de nuestro reality que va a ser a continuación. ¿Quiere usted cenar con Cristina? Ya le vamos a indicar qué la tiene que hacer. Cuenta de ahorro. Almuerzo, de ahí a decir. Almuerzo, cena, ya vamos a verlo. Cuenta de ahorro, cuenta corriente, primer requisito. No toque ese control. Por vida, volvemos con más de La Noche es Nuestra 2.0. Thank you.
ya estamos de vuelta con mucho más de La Noche es Nuestra 2.0. Cristina estaba buscándonos. Encargada para hacer las bases para el reality que vamos a hacer con ella. Me dice que la otra noche había estado con Pablo Mauricio hasta la 1 de la mañana. Es que fue una telefónica, fue una, no estaba conmigo. Fue una discusión porque no nos poníamos de acuerdo. No nos poníamos de acuerdo. Yo hablaba de una inversión, perdón, un ingreso mensual mínimo de $800, Cris creía 5,000. Esa era la diferencia. Entonces yo le decía a Cris, tampoco pidas tanto. Eres muy pero exagerada. ¿Dónde están las bases del concurso? Quiero saber. Estas son, uno. ¿Podrán participar exclusivamente las personas varones, claro, solteros o divorciados de 30 a 38 años? ¿Y por qué, no, por qué un hombre de 25 no puede estar? Porque ¿por no? Yo tengo 33, pues ¿qué quiere que sea robacunas o qué? Ya, entonces. Pero si les hace bien estar con menores. Claro. Obvio, ¿sí o no? Y acá nos dan la razón. Estamos. Te devuelven la vida, Cris. ¿En serio? Claro, cosas menores. Pues entonces bajemos la edad. A ver, vamos. A ver, vamos a poner. A ver, entonces, de 25, pero, sí, a 31. Doctor, doctor, ya, para utilizar su término, no vaya a ser una guachimanía, pues. ¿Cómo así? El documento. Tiene no, que hacer no, una... no, es para las modificaciones. Vea, a ver, vea, la guachimanía. Esto, a ver, esto es lo que me manda. Por si acaso es soltero o divorciado. Ya le pasamos la imagen a Eddie. Hasta la 1 de la mañana pero, estuvimos trabajando. No, pues eso, no, perdónenme. Eso es una vergüenza. Eso es un papelón. Este es un programa de televisión serio. O sea, si vamos a hacer las cosas bien, hagámoslas bien, claro, muchachos. Ya vamos locos a hacer el promo. Solo están ahorita burlándose. Oiga, de mí. Pero ¿qué es eso? Una ¿y 4 horas para hacer esto? 5 líneas. No, no, bueno, o sea, ¿qué dice eso? Resúmame porque a ver, no veo. Pasamos, honestamente, pasamos los primeros 15 minutos hablando del Camilo. Y esa letra horrible. Y no sé, los cosa primeros 15 a ver, minutos del Camilo. Ajá, hablamos del Camilo. ¿Quieren que les cuente que hablamos del Camilo? Claro. Fueron 15 minutos hablamos hablando del Camilo. Luego 15 recién minutos hablando del Esteban. Ah, ya fueron también, 30. También, ya fueron 30. 5 minutos de esto, 35. Eso. Luego de tu papi también de hablamos papá un rato. Sí, y de mí que pero espérese, primero hablamos del Camilo porque ya es hora de que el Camilo se gradúe de la universidad. Eso yo me acabo hablar, de enterar que el joven todavía no se gradúa. ¿Cómo no? ¿Cuánto vale falta? Una hora de hablada ahí. Ah. 4 semestres. Que ya no es nada. Le vamos a mandar. Ya tengo a la, mi certificado de profesionalización. A la ¿cuál es el problema? Ahí no tiene. Puedo hacer maestría. No, le vamos a mandar a estudiar a distancia al Camilo y le vamos a apoyar. Vamos la Cris te va a hacer los deberes. Primer análisis. Puedo hacer los deberes. ¿Cómo desprecian ustedes a una audiencia que debe ser juvenil? De 25 años se cogen de 30 para adelante. Porque la Cris tampoco es no para estar aquí enseñando. Ya iba a decir tonteras. Sí, de 25 a 30. Estamos de acuerdo. Exagerado, 30 la años. Ustedes bájate un poco en la edad. Puedes descubrir muchas cosas con un joven. 25 a 35. Necesitas que te revitalicen. Ay, ay, ya, perfecto. 25 a 35. 25. A 35. A 35, no ya. 38. No, no 38. Ya, bueno. Estás más joven. ¿Cómo no, máximo con un hijo? Si sí, es soltero. No, soltero divorciado. Máximo con un hijo. Claro, no tiene qué problema. ¿Y qué tiene que ver el hijo? ¿Podemos que no tener más un de un hijo, hijo porque la Cris no va a estar hijo educando claro a otros hijos. Ah, ya estamos pensando tener en caso que llegue Cupido y tú quieras. Pero si acaso uno nunca claro sabe, claro. ¿Hijo varón o mujer? Eso no importa. Ya, entonces, quedamos, aprobamos. Que sea mujercita para que se lleve con tu hija. Que la ex esposa no sea loca. Eso no importa. Que la ex esposa, eso es, por ejemplo, algo básico. Eso es importantísimo. Ya, aprobamos que sea un hijo. Ok, ya. Sí, máximo uno. Trabajador. Ya después es mucho problema. Trabajador con empleo fijo. Capaz que yo trabajo hoy día y renuncio. Ingreso mensual no menos de $1,500. No, no. Eso nunca estuvo. No, a mí se me parece. A mí se me parece una base. O sea, sí, no vas a meterte con cualquier mamarracho, pues. Que por lo menos te invite a salir al cine y te pague la entrada. No que tú tengas que pagar. $1,500 mínimo de ingreso. $1,500, ya. Mínimo. No mucho, es $1,500. Ya, $1,200, ya. Ya. Mil. Ya, sí, ya, sí, mil. Ya. Empleo fijo. ¿Qué le vas a pedir que el...? Estatura mínimo, ¿cuánto mides tú? Párate, Cris. Yo mido 1.67 descalzo. Pero con 1.75. 1.73, 72, claro, pues está bien. 1.75. Sí. Mínimo 1.75. Bien. No imagínate con un enanito ahí, no. Ojo, salida, tienen que hacer hashtags, salidas con Cris Castelo, con foto real, no perfil falso. Esto va a ser a través del Facebook. Almuerzo con... Almuerzo, almuerzo, a ver, almuerzo. Aquí dice salida, dice... Con... No, almuerzo, pongamos. Almuerzo. Ya, bueno, eso, a ver, hashtag almuerzo con Cris.
Almuerzo con Cris, me parece correcto. A ver si expliquen lo del Facebook. Primero, no aceptaremos. Si ustedes ponen Osito Lindo, no, deben estar nombres, apellidos. Perfil verdadero. Eso, perfil verdadero. Yo me voy a encargar de investigar a cada uno. De los que quieren, hechos los que están ahí. Sí, hechos los cucarachas. Sí. Ahora, bien, por ejemplo, yo no tengo Facebook, pero digamos que tengo Facebook. Veo que no tiene Facebook, pero tiene Twitter, pues. Ah, pero también a través de las redes sociales, hagamos. Ah, ya. Sí, claro. ¿Sí? Porque hay gente como usted, energúmena, que no tiene Facebook. Pues, ¿cómo decir oiga, no, sabe que, a esto le quería contar, sabe energúmena. Que Facebook anda con un montón de problemas. Bien que se salió. Ah, no, y por el tema de la privacidad, han demostrado que en las elecciones de Estados Unidos cambiaron todos los datos y conocieron todos los datos privados. Claro. ¿Sabe cuánto le bajó? Un millón y Estados Unidos. $2,000 millones le bajó la... Ah, $2,000 millones. En la ¿cómo se llama cuando vas a...? ¿En Gol TV? No. ¿Ah, oh, no? A la casa, a la... A la casa de la... ¿La casa de la...? No, a la... Piensa. A la cosa de los valores, a la... ¿Cómo se llama? A Wall Street. Ah, Wall Street. A Wall Street. ahí le bajaron $2,200 millones por este tema. Y Mark, no sé cuantito, que es el apellido del dueño de Facebook, porque es muy difícil decirlo. Pidió disculpas públicas. Mark Zuckerberg. Ajá, así que se están cambiando todos de aplicación. Están dejando el Facebook en Estados Unidos. Incluso hay una nueva tendencia para que dejes tu Facebook. Sí. El doctor es un adelantado a su época. Sí. La más bonita e inteligente, chévere el programa, así da gusto ver a TV, dice Falemán. Pero Falemán tiene de foto de perfil a su hijo. No vale. No vale. Casi. O sea, estás casi, como diciendo, casi, soy horrible, tengo que estar mostrando a mi ver. Hijo. Comenzamos el promo el 2 de abril. Ah, ya, el 2 de abril. Hagamos una par de llamaditas a ver si están de acuerdo. Ah, me corrige. Ya, pero un rato. Facebook bajó 37 mil millones. A ver, dice Diego. ¿Qué es más importante, la crisis o el Facebook? El Facebook. Las dos cosas. Comenzamos el 2 de abril hasta el día 13 de abril. O sea, 15 días. ¿No? 15 días. Ya, perfecto. Entre todos los que se inscriban, 11 están ahí. Del 2 al 13, ya. Hacemos una segunda ronda del 16 al 20 para que queden los semifinalistas. Y los semifinalistas vienen acá, ¿no? Y del 23 al 27, claro. No, los semifinalistas vienen acá porque acá hay que conocer a los cuatro finalistas para ver quién es el que mejor onda tiene. Y del 23 al 27 la gente vota. Exacto. Y yo voy a hacer un test. No, espérese, es que tenemos que hacer un test psicológico entre los semifinalistas. En vivo. Porque imagínense que les salga un pegador. O que le salga alguien que no sea adecuado. ¿Qué está poniendo ahí? No. Está bien. Con fijo sueldo base 1,500. Mil quedamos. Quedamos en... De hecho, eso debería quitar. No, ¿por qué, Cristina? Es importante. Tú no puedes estar con cualquiera. Mañana te vas a casar con alguien. Espero, y no tiene trabajo. Te casas. Te estoy preguntando algo y no me respondes. ¿Te casas o no te casas? A ver, si te vas a casar, no tiene trabajo el chico, ¿te casas o no te casas? Si a mí me toca mantenerme, ¿no, chiquito? Ahí está, entonces, ¿por qué no vamos a poner sueldo? Porque es que no me voy a casar. A ver, entonces, estás buscando novio. Y tu novio pero te dice, te encanta un chico, digamos que es el Camilo, Cristina, te encanta, pero te Cristina, mueres, te parece te guapísimo. Está pasando el tren, no es que tienes muchos años para estar eligiendo. Pero además, cuidado, es guapísimo y no te abraza, ¿qué haces? Pónchame esa cámara, por favor. Maldito es este de Camilo, ¿eh? El Camilo 33. Habla de que se me está pasando el tiempo. Se te está pasando el tren. Se me está yendo el tren. Se te fue ya. Solo quiero que, no sé si es que pueden ponernos la mitad a mí eso. Y la otra mitad al Camilo. Se oye, se va para el oye, te dolió. No estamos hablando de mí, estamos hablando de ti. Claro. Además, pero que Camilo ya es un hombre casado. Ya por eso y él mismo. Ya es un hombre así vivido. Así es. Él es un hombre vivido. Así es. Yo lo he vivido, muchas tú eres, gracias, muchas tú eres, gracias, no, no, tú eres una mujer, no te doy la mano porque me da pena y en verdad lo que acaba de decir a el Camilo. Pongamos doble pantalla. Me sentí Cristina como cuando mi hermana no tenía novio y ya se acercaba a los 35 años. A ver, pongamos. ¡Se ve el tren! ¡No me quedé! Al Oscar también se le puede ir el tren. A ver. No se ve el tren. No se ve el tren. El mío llegó, me bajé y ya. Cris. Aprovecha lo que te venga, que puede ser la última oportunidad. Aprovecha lo que se me venga, verán clarito. Lo que se me venga, o sea. Además, el Esteban pésimo. Quería contigo. Además, y tú no. Es el soltero más codiciado de Quito. Está bien. Y él sí cumple algunas cosas, soltero.
la edad, el sueldo. Yo voy a tener... Muchas gracias por vernos desde el aeropuerto, Esteban. Salud, desde el aeropuerto. Oiga. Que vea, ahí está. Oiga, solo una cosa, si Esteban llega a ser semifinalista... Ojo, que yo soy el ya que no dijo mal, los finalistas. No. Ojo. Porque tú vas a poder... Hagamos algo. A ver, hagamos algo. ¿Quién va a poder con ese Esteban? Punto de orden. Digamos que el Esteban Ávila no participa. Yo me voy a crear un perfil falso de Esteban para que él participe. ¿Me parece bien? Porque el Esteban tiene que estar aquí como semifinalista. ¿Y una foto? Yo me voy a la radio estos días que tengo vacaciones. Oye, pero veo que han avanzado. Se mandan mensajes y todo. Vamos bien. Lo único que me dijo, te estoy viendo desde el aeropuerto. Cris, a Esteban también este mensaje. Cuidado, a ti también se te va el tren, Esteban. Oye, Camilo, y otra cosa. El otro día le llamé a la Cris por el tema del canal a preguntarle algo y me dijo, en este momento no puedo hablar, estoy con Esteban. Son cosas que yo ya... La gente se inventa. Los Simpsons no, lo predijeron. Los Simpsons lo predicen. ¿Mañana vamos a la radio, es la Fanesca? No, es que no puedo entrar a ese lugar. Tengo un problema con la Fanesca y soy como el Chip y tendría que ir con una cámara de oxígeno, tapado a la boca. A ver. Me da asco. No digas eso, asco. Me da asco. ¿Qué me refiero al chico? Hoy día dieron Fanesca en mi trabajo y tuve que comer absolutamente solo, alejado por lo menos de unos 10, ¿qué será? Unas 10 mesas así de distancia de otra gente. ¿Y a tu boba sí le obligas a que coma? Mi hija, no sé si habrá comido, espero que no. Qué linda la Cris. Educadita, le escucha al abuelito Pamosa, le ponen acá, vea. ¿Qué es eso? A ver, escuchen. Del 2 al 13 inscripciones. Ok. Llamémosle al Esteban. Que a usted les tres, el tren les ha atropellado, dice. Del 16. A mí sí. Verán, del 16 al 20, escogemos, ahí vemos cuánta gente escogemos. Del 16 al 20. Claro, podemos hacer como el mundial. Octavos de final, cuartos de final. Eso me gusta. Y en la semifinal es que ahí hay que hacer un test psicológico. Imagínese que le mandamos a la Cris. Pero en vivo. Con un pegador. Imagínese qué miedo. Que le salga una vez. Hagamos algo. Ya te digo otra cosa. Hagamos un perfil del Esteban que se llame el cachetón. Claro, había la cachetona, ahora pongámosle el cachetón. Oye, Pamoga, te van a matar porque es él que dice él también que está tú. Haciendo bullying. Yo le hago bullying. Ah, se están haciendo bullying mutuamente. Yo ahí sí, no sé, no me meto. Por eso dice que vos hiciste lo de la cachetona. Yo ajá, no hice disculpa. El Esteban solito. Ahora creo que sí has hecho. ¿Cómo voy a hacer eso? No sé. Sí, yo también tengo mis sospechas. Si a mí me jodes, no se diga pobre. A ver, una cosa, Camilo. Sí. Usted se encarga, pero ya se encarga porque estamos encargando cosas y no hace hasta el momento. ¿Qué? A ver, ¿qué me encarga? De establecer el calendario, así. Clasificación. Cuartos, octavos. Okay. Toda la vaina. Ok. ¿Ya? Okay. Y ponemos, por ejemplo, en las finales cuántos, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Y la prueba de psicológica, toda esta cuestión. Hacemos aquí, obviamente. Con baile, con todo. No, es que eso, oiga, en serio, yo le voy a pedir a mi esposa que es especialista en el tema de recursos humanos. Le decimos a la comadre, entonces. No, que me pase una lista de estos test, porque tenemos que saber que no te vaya a tocar. No, invitamos a la comadre. Que no te vaya a tocar un loco. No, oye, es buena idea, traigámosle a tu esposa para que ella les entreviste. Eso. Como, claro, ya maneja recursos humanos, sería sensacional. Buena idea. Y empezamos con el Esteban. Exacto. La entrevista es que el Esteban tiene que estar aquí. Oye, pero el Esteban, ¿tú crees que salga con el pautaje, el parámetro normal? Ya que está todo, está todo establecido. Ya que me han dado reglamentando, ve ahí. Ahí está. A ver. Muchas gracias. Definimos. Para semifinales, en la semifinal, Esteban Ávila está ya establecido. O sea, solo tres cupos. Esteban Ávila va directo. No, pues. Y en cuartos. Pero ¿por no qué tiene palanca Esteban Ávila? Ajá, ¿cómo así? ¿Pero qué está ¿Por qué tiene palanca? ¿Por qué tiene palanca? Porque Esteban tuvo el valor de decirle aquí en la televisión que le parece una mujer atractiva. Palabras más, palabras menos. Claro. Cristina, yo no me acuerdo que le ha dicho eso. Yo tampoco. Le dijo eso. Sí. Entonces, por esa razón. ¿O será Esteban que tú escuchaste eso? Yo escuché eso. Bueno, a veces lo que uno no necesita hablar, pero como lo expresa con una mirada, con una sonrisa, con la forma de sentarse, de caminar. Solo una recomendación a la gente que está siguiendo la transmisión. Ahí le salen en el chat de conversación, le sale, recibe una notificación cuando Telesucesos Quito transmite en vivo.
denle en aceptar, porque ahí cuando nosotros estemos en vivo les va a salir esa notificación. Así que así pueden hacerlo. ¿Yo cuándo recibo eso? ¿Ya estamos con esa aplicación? Yo no estoy con nadie, por si acaso. Me están atribuyendo. ¿Ya estamos con esa aplicación? Nada que ver. Ya estamos. Todos. En este momento, Cris está soltera, por supuesto. Ajá, por eso mismo es lo que estamos haciendo esto. Aquí vamos a jugar a ser cupidos. Y Cris este año se casa. A ver, mañana. A ver, oye, Pablito, pero lo que, perdón, este lo que yo sí no quiero ser culpable, Doc, es que le vaya a tocar una bestia a la Cris. Por eso yo sí me cuido. No, por eso vamos tenemos a hacer. Que hacer las cosas súper bien. A ver, Camilo, mañana usted establece, del 2 al 13 participan, no, del 2 al 13 mínimo, o al 20 clasifican todos los que se inscriban. 2 al 20. Y dice Brian, solo imagínate besarle a ese gordo después de lo que me enteré, amigo, y lo que vi, todo es posible. ¿Qué viste? ¿Qué te enteraste? No sé. Ya, del 2 al 20. Ajá. La segunda, de esos, de todos los que, ¿cuántos van a la siguiente fase? Ok. De ahí, la siguiente, ¿cuántos van a la siguiente? Que sería ahí, creo que semifinales. Depende el número, pues. Por eso, ¿Qué tal 600 inscritos? Nos toca hacer 18avos de final. Por eso, usted... Pero, no, por ejemplo, no, pongamos puntos. A mí me parece que la inteligencia es uno fundamental. Totalmente. De ahí, vamos a probar en... Yo te digo la verdad, el Esteban en eso supera. Lo vamos a probar en cultura rival. General, pues Pablito, también claro, lo vamos a hacer. Cualquier, que esa parte, por ejemplo, Esteban está exonerado. Está exonerado en inteligencia. A ver, yo soy inteligente, por decir. Ese Camilo peor que suegro militar. Y vos ves que tiene un aliento horrible. ¿Le aceptarías? No, eso es otra cosa. Pero estamos hablando de inteligencia. Todo juega. Y de ahí ya vamos viendo otras cosas. Y ella misma va a decir, no, este... forma de vestirse, no sé, la conversación es importante. Todo eso suma, claro. Eso, o sea, que vos dices que te haga reír, por ejemplo, claro. Vendada los ojos y van a estar aquí haciendo preguntas y todo. Tatuado no importa, Brian, eso es. Eso no hay que... ¿Qué dicen ahí? Ponga costo de inscripción. Me parece buena idea. ¿Costo de inscripción? Oye, deberíamos... ¡Qué buena idea! ¡Esto es del colmo! ¡Costo de inscripción! Ya. Espérate, imagínate el comercial. Mamita, no dejes, también, dice. No, espérate, este sería el comercial. Imaginémoslo, ¿no? No dejes que a la Cris se le vaya el tren. Ven y concursa en el reality, cenando con Cristina para luego casarte. ¡Pero ahí también! ¡Costo de casarte! ¡Y ya huyeron! ¡Costo de inscripción! Y yo también huí. ¿Cuánto deberíamos cobrar? Dos cabezas de cerveza. Pero si el quito cobra $10 por una rifa por la Cristina, ¿cuánto podríamos cobrar? ¡100, por Dios! No, pero parece bien. Dos veces que se vaya el tren y hay que aparezca un tren. Eso. No, nos vamos a grabar cómo la Cris está tratando de coger el tren. Eso. Corriendo atrás. Súbete a lo que tengas, Cris. Aunque sea al último vagón, Cris. A ver, ¿vieron ustedes? Me dice el licenciado Guerra desde Nueva York. El 13 de marzo hice un spot del programa y ahí estaba sobre cerrado con Cris. Y ninguno repitió, yo no he visto. No he visto. ¿En serio? Yo no he visto. Ni yo, por favor, vuélvenos a etiquetar. Ahorita dice que me ha enviado, ya le voy a ver. Sí, dice que le ha enviado. Habrá licitación, vea, dicen acá. Habrá licitación. Yo la verdad tengo mi candidato favorito. Sí, todos nos dimos cuenta. Por suerte está la contraparte. Para mí Ávila no es el elegido. Tú te mereces algo mejor. Ahí está ya la balanza. Con todo respeto para Esteban. No, yo creo que Esteban es un buen partido. La verdad. Aunque es un soltero codiciado, eso sí no digo, ¿no? Por eso. Pues ya dije de molestar. No, yo estoy hablando en serio. ¿Cuáles son las bases? La pero Cris que todo sea transparente. No te preocupes, si no, yo soy más transparente que pozo del CNE. A ver, no diga otra vez las bases. A ver, ¿qué ha establecido? Publiquen ahí, tan simple como que hasta el 20 de abril tienen para concursar con su perfil público. Las personas que quieran este almuerzo con Cris. ¿Qué es lo que tienen que poner en su perfil de redes sociales? No, pero ojo, para que te mandé un video que nos han mandado a Nueva York. Con fechas y establecer. Por eso. Pueden haber 100,000 personas, pero la siguiente etapa, por ejemplo, van 20. Exacto. De la 20, ¡pac! Si no hay 100,000 personas, solo hay 2 personas. Lo que podemos hacer aquí también es mostrar algunos perfiles, ¿no? Oiga, pero ¿quiénes van a ser los jueces? El tren, o sea, sería Pamoga, usted, doctor, y No. Yo digo, a ver, en una parte la gente vota. Muchas gracias. La gente vota. Claro.
Y vamos a poder ir a... No, pero la gente tiene que votar no por los 100,000, pues, sino cuando ya estén menos. No, por eso ya en la fase... No, la gente tiene que votar a través del Facebook. A través del Facebook. Claro, tiene que etiquetar la página de La Noche es Nuestra. Pero mañana les decimos el hashtag. Le damos un porcentaje del 80%. Claro. Y nosotros somos del 20% para decidir quiénes llegan a los cuartos de final. Pero votan eso, porque a la semifinal tiene que votar la gente. La final hacemos también que la gente. ¿Ya? Claro. Más el test psicológico. Por ejemplo, ya todo eso. Más el test psicológico. A la semifinal, por ejemplo, para la semifinal, ponemos que la gente vote, y como dice Pablo, el 80% el público, el 20% nosotros. Claro. Ya en la semifinal... Ya podemos ser 50-50. Puede ser 50-50. Y en la final, decide aquí el arquitecto. No ha de querer a ninguno. ¿Qué le parece? Puede ser. No el arquitecto decide en la final. Puede ser una persona imparcial. Oiga, acá en ese sentido está bien. Pero ni toma puede ser, está bien. Ya voy a hacer las bases. El arquitecto y el ingeniero. Mañana le traigo todas ya las... Ya verá. Cristina, acá me preguntan que si en serio te gusta Esteban. Que qué va a creer a Puchis, dicen además que es atorrante. A ver... Contesto la pregunta. Uh-huh. Primero, al Esteban le conozco una hora. Eso hay que tomar en cuenta. Yo solo le conocí aquí en el programa y de repente ya me están atribuyendo cosas que no son. Ahí está. ¿Aló? Oiga. ¿Qué pasó? Tengo... Ahí está. Crazy. O sea, ¿qué? Voy a venir de vez en cuando con otra faceta. O como dicen nuestros amigos interespectadores... Ya te dijeron que no, interespectadores. Nuestros amigos que nos están viendo a través del Facebook, ellos dicen profesor Jirafales. No, así no estaba sombrero. Por Dios, sáquenle ese sombrero al doc. También me dice. Ya estamos listos con el reality. Allá. El reality show, y ahí Chris decidirá si quiere con alguno de ustedes. Una buena idea. ¿Por qué no hacemos un reality show? ¿Así se llama? Sí. Para Cenando con Cristina. Ah, buena idea. En el parque. Pero los requisitos. No, aquí pongamos. A ver, tenemos ya unos requisitos. Me gusta. Muchísimas gracias. Me gusta este candidato, José Ignacio. Se puede aplicar de Estados Unidos, incluye residencia y sueldo de $8,000. ¡Qué bien! ¿Eh? ¡Qué bien! No sé si podemos ir, Camilo y yo también. Eso sí, pasa como a los jugadores se les pide en el fútbol extra oficialmente. $2,000 de billete para Pablito y para mí, si es que quieres... sí, por favor. Promoción. Oiga, y aquí yo nada. No, para usted también. El Eddie, el Chivo, el... Oiga, acá dice Diego Balseca que él también se va a inscribir. Yo lo conozco a Diego. Hincha el Quito también, ve. Tiene un buen punto para ti, Cris. Vamos a hacer la pausita y volvemos, amigas y amigos. Estamos calentando este reality show que vamos a presentar desde la próxima semana. Y usted decide. Qué bueno. No toque ese control, porque enseguida volvemos con más de La Noche es Nuestra 2.0. Hola, profe. Hey, ¿cómo están? Hola, niñas. Nicole, suelten la obra esta noche. Gracias. De nada. Hola, niños. Asegúrate que lo entregas el lunes, ¿eh? Hola. ¡Oh, chicos! ¡Ey! ¡Una pregunta! ¡Dime la cartera! ¡Ya démela! ¡Niño, quítate! Estamos de vuelta con mucho más de La Noche es Nuestra 2.0. Imagínense, nosotros estamos ya felizotes con lo que vamos a hacer. El promo tengo va a ser Camilo. Para la Cris. Camilo, la Cris. ¿Y vos, Pablo, quieres hacer promo? No. ¿Cómo comenzaría el promo, Camilo? A ver, ¿cómo es que se hace? No permitas que a la Cris se le pase el tren. Este 2 de abril comienza a concursar por una cita con la soltera más codiciada de Quito. Cristina Casteló,
Y ahí tú entras, Cris. O sea, ahí tienes que decirme, necesito. Hola, soy Cris. No, no, hay que decir, necesito. Ay, ay, ay. Hace tiempo no sé qué es estar con un hombre en una cita. Ahí viene entonces la pregunta del Pablo Mauricio. ¿Cuándo fue tu último date? Como dirían los gringos, porque cita la cita, tal, la cita para los gringos, el date es algo ya mucho más íntimo, ¿no? Ya, cita con, como con tal. Con proyección. Tiempazos que no he salido de ahora. Obviamente salgo con amigos 10 y todo. Meses. Ha de ser más de un año. Imagínate. Imagínese. ¿Ah? Imagínate. Ahora, oye, claro, ya nos ahora hemos sí dedicado, la pregunta del montón. Nos hemos dedicado tanto, tanto a los estudios. Oye, y la pregunta del montón, ya has hecho cositas ricas. Yo decía, por respeto lo dije en el oído yo. ¿Tú qué crees, Cayo? Votación. Votación. O sea, más claro, creo que el tren se le pasa en todos los sentidos. En serio. Ya no desperdicies más tu tiempo, Cris. Ayúdate, sí, con este reality. Lo imagínate, el... si el reality Teleamazonas tuvo el reality de las Kiruba, ¿no? Que salieron las pop stars. Kiruba, ¿ves? Ah, claro, las claro, pop stars, claro. Kiruba. Sí, sí. El Ecuavisa creo que tuvo ese, el Gran Hermano. Nosotros, imagínate, una noche, ¿cómo le llamamos? Una noche, no, es, ya vos, tú ya te estás diciendo otras cosas. Que no se no, puede. Relájate, una cita con Cris. No, hey, Cris, el otro día leí que hay venezolanos que están prestando su servicio, así como hay chicas. En serio, están en la Plaza Foch. Qué interesante. Y las mujeres les ¿venezolanos contratan. ¿Venezolanos hombres? ¿Y tú estabas, sí, viendo esos anuncios? No, ¿pero estaba... ¿por qué me hizo eso? ¡Me interesa! ¡Me interesa! ¡Pablito, no me diste para hablar! Salió en el comercio. Se hace bullying él mismo. Me si interesa. Se da cuenta. Salió en el comercio, Camilo, y uno se tiene ¿y por que qué lees eso? Porque de pronto puedo hacer ese trabajo también. Ah, ok. Hago plata. El gigoló, imagínese. Hago plata. El gigoló paga. Alguien ha de pagar. Y esas cosas que vos mismo dices, no has de querer que escuche tu novia. Y bien que has de estar viendo. No, por suerte está trabajando. Ah, hoy está trabajando, perfecto. Sí. Háblenlo. Con razón estás abierto. Despapallado. Ajá, sí, exactamente. Bueno, sigamos con la crisis. A ver, quiero saludarle a un amigo. Estoy mandando también una fotografía, Eddie, quiero saludarle. No, ninguna foto de la crisis tiene que superar lo normal. Mire, o sea, aquí nada de bikinis, que, no. Qué tiene lindo que ser mensaje de Marcelo Pillajo. ¿Qué dice? Señorita Cris, yo no gano esa cantidad, pero mi corazón es más grande. Pero trataría de darle todo lo mejor. Nada, nada. No nos sirve. Nadie, pues, nadie. Aquí no nos sirven los sentimientos. Necesitamos mantenimiento. No nos sirven los poemas, ni las cositas, ni ninguna de esas. ¿Para qué eres pelado? Claro. No tienes plata, una pena. Sí. Hasta ya me quedo así. ¿Qué hacemos? ¿De almuerzo? No, almuerzo. No, cena. En la noche, pues romántico. Tiene que ser cena, sí. Después de, cena. Después de programa. Del programa. Después del programa, claro. Y lo pasamos por Facebook Live. Lo transmitimos en la cuenta del canal. O le hablamos con el arquitecto, aunque sea, para que lleven también ellos algo y pasemos por ahí. Y a ti es la foto, Eddie, que te pasé, porque quiero saludarle a quien nos está mirando en este momento en televisión. ¿Quién está? Fernando Tapia. Ah, Salserín. El Salserín, qué sí, bueno. Salserín. Sí, Salserín. Te felicito, Salserín, estás haciendo un excelente trabajo en redes sociales. Sí, bueno, trabajo, principalmente, ¿no?, en Facebook, que es en lo que te has enfocado y estás haciendo una buena información comunidad. Final deportiva para disimular. Para disimular. Ahí está Salserín, ¿ah? Y su compañera de vida. Chévere. Muy bien. Uh-huh. Emelec no fue suspendido el Capwell como se preveía. $400. Por lanzamiento de objetos, $400, 200 porque no entrega video de seguridad y 100 por no entregar informe de la taquilla del partido ante los árbitros. $700, que eso representa como para nosotros unos un dólar. Sí, $700, claro. Para los chicles. Para los chicles. Típico. Ahí está, entonces. Del fútbol ecuatoriano. Ojo, los horarios para esta semana no cambian, se mantienen. Sí. Y ya se conformó la mesa ejecutiva, era, ¿no? La mesa ejecutiva para nuevamente comenzar a programar los horarios partidos. Yo quiero saber las 48 próximas horas que hace Dalito. Yo me la juego que va a hacer algo. Dalito en este momento está con dolor de estómago. Eso, reunido con... No. ¿Quién sabe? No sé. Su gente quién. Para ver qué... De pronto. Yo creo que no. Para ver qué acción. Yo creo que ya se acabó ahí. ¿No? Vamos, ¿cuánto que no? O sea, ya no hace nada. Se acabó nada, el tema ustedes. Ahí. Ya el murió. El próximo fin de semana hay transmisión del fútbol ecuatoriano. Ay, ojalá. Se acabó la novela. Ojalá, Betty ojalá. La Fea duró menos que esta novela. Bueno, Cris. Bueno, ¿y cuándo nos vamos a inaugurar el departamento? La próxima semana, Doc, porque el sábado ya me terminan de instalar unos cuadritos y ya está casi lista la casa. Yo llevo una botella de vino. ¿Qué vamos a llevar?
Ya quedamos, una de vino, otra de vino. Vamos a hacer un vino. No, vino a mí no me gusta. Un vino de caliente. Verano. Vino de verano te voy a dar. Ah, bonito. Eso sí. ¿Qué es vino de verano? Es con caliente. Es una caliente. Mezcla que haces con vino tinto, Sprite. Es frío, ¿no es cierto? ¿Cómo? ¿El vino de verano es algo propio de los chilenos? Es, lo hacen en España, en Chile. Ya. Es muy rico. Le pones sí, Sprite, le pones un poquito de azúcar, es muy rico. Le pones limón, naranja y hielo. Una ya. Delicia. Pero ojo que hay que llevar el equipo, después ¿no? De vino de verano, ¿qué vamos a hay probar? Que probar eso. No sé, pero vamos a tener una noche larga y buena. Ahí compramos la pizza. Lo que podemos hacer por también supuesto. Es, digo nomás, digo, invitarle al Esteban. ¿Qué viste ese Ve, Pablito, o sea, ¿quieres meterle por los ojos? Ya, ya, es cierto que está desesperada, pero ¿quién te llama? Pero yo quiero invitarle a desesperada, a ver, rapidito. Yo le quiero invitar a mi amigo Esteban Ávila. Yo le voy a llevar al Esteban. ¿Tu amigo será? Sí, es mi amigo, ahora es mi amigo. Luego de que se peleaban, ahora sí. Ahora somos amigos. Bueno. Imagínate, podrías tener un tercer compañero si es que la acepta. Nos vamos, amigas y amigos. Nuestra, como siempre, el invitado es el que despide el programa. Cristina, despide. No, hoy hagamos que despida el Oscar. Que despida el Oscar. Acércate, Oscar. Sí, Oscar, despide por el favor. Programa. Despide, Oscar. Toma, Oscar. A esa cámara. Despide. No, en serio, Oscar. Enfócale, serio. Por favor. En serio. Al Oscar. Hoy despídelo. Perfecto, ahí está. Eso. Chao. Nos vemos el día de mañana con... Cae la noche y las luces se encienden. La ciudad se prepara para ser parte del espectáculo. Todos están listos y desde sus puestos esperan ver a sus estrellas favoritas. La hinchada desborda toda su emoción desde las gradas y se alista para vivir una noche espectacular con ustedes. ¡La noche es nuestra!